El verbo es quejarse, un verbo pronominal, lleva la C siempre junta, ya veréis más adelante el C. ¿Cuál es el sujeto? Carlos. Los niños se quejan. Sujeto es Carlos. Siempre se queja de la mala suerte en los partidos. Predicado. Verbal, siempre. Yo voy a poner primero los sintagmas que son y luego las funciones. De la mala suerte en los partidos. Siempre podría ser de tiempo. De la mala suerte. Mal hecho, mal hecho, mal hecho, mal hecho, mal hecho. No. Os he dicho 40.000 veces, os digo todos los días, que así no es. Cada uno habéis dicho una cosa distinta. ¿Por qué? Porque no os habéis estudiado los complementos. Así de fácil. ¿El adio qué es? ¿Qué es de la más? Complemento de régimen. ¿Quién se ha estudiado los complementos? ¿Quién se ha estudiado los complementos y eso, las 90 oraciones? Porque lo hace bien. ¡No tiene nada que ver! No, trabajar no tiene nada que ver. Siempre te quejas de algo. ¿De qué se quejó? Yo siempre he dicho, hace la pregunta y siempre es una proposición, vale. En los partidos, puede ser el lugar. Puede ser. El médico se lo prohibió para siempre. Verbo es prohibió. ¿Y el sujeto? El médico. El médico prohíbe, los médicos prohíben. También sustantivo. Sintagma verbal, predicado verbal. Lo es complemento directo. Lo es directo y se indirecto. Y para siempre de tiempo. ¿Por qué el médico prohibió el tabaco a José Luis para siempre? El tabaco sería el directo y a José Luis el indirecto. Esto sustituye al tabaco y esto a José Luis. Celo. ¿Por qué no es lelo? Porque suena mal. La gente le decía, le lo prohibió. Dice, se lo prohibió. ¡Uy! Esta me encanta. ¿Dónde perdí mi abono? Perdí verbo. No, personal no es. Yo. ¿Dónde? ¿De lugar? ¿Dónde? Yo lo que digo es que las partículas interrogativas, lo que se hace es ver por qué se pueden sustituir. Yo perdí mi abono en la calle. En la calle sería de lugar, así que esto tiene que ser de lugar. Muy bien. Sí. Podría ser verbia. Esta me encanta. Ayer hizo bastante frío en la zona norte. Sujeto. En toda la zona norte. No. Ayer. No, ¿cómo hacer sujeto ayer, tío? Es un nombre. Es impersonal, no tiene sujeto. En toda la zona norte. Hizo frío, no importa. No tiene sujeto. Sintagma, esto es sintagma adverbial, ayer, es un adverbio de tiempo. Bastante frío. Sería complemento directo. ¿Qué hizo? Lo hizo. En la zona norte. ¿Indirecto, tío? El indirecto empieza con A, tío. Abogado. Me interesa mucho. Tu futuro profesional.
me interesa el vuestro porque vais a tener que trabajar. Valeria, tu hora de entrar son las 11. Lo sabes, ¿no? No, no, nunca. No me tienes que explicar nada. No tienes que explicar nada. En un trabajo, si llegas tarde todos los días, te echan. Ya te lo digo. Me interesa mucho tu futuro profesional. No. Yo he explicado cómo se reconoce el sujeto, ¿no? Se cambia el número. Me interesan mucho tus futuros. Me interesa ese pájaro. Me interesan los pájaros. Los pájaros, tu futuro profesional, el sujeto. Me interesa. A mí, indirecto y mucho, complemento sustancial de cantidad. Esto es un adverbio de cantidad. No confundí con mucho, te quiero mucho, sí, es lo mismo. No confundí con muchos, hay muchos niños, o quiero mucha leche. Ahí sería determinante indefinido. La. Con los años te has vuelto un gruñón. Tú, sujeto omitido. Por los años. Pues hace de tiempo. Indirecto. ¿Qué es indirecto? Un gruñón. ¿Qué te has vuelto directo? Te lo has vuelto. Te has convertido. Y la falta, a ver si me cabe. Cada ha hecho difícil la recogida de la fresa. Esto diría el sujeto. Tiene aquí de mano de obra cualificada un complemento en nombre, un adyacente o otro complemento en nombre o adyacente, como lo llaméis. Ha hecho difícil. La recogida de la fresa sería complemento directo. Lo ha hecho difícil. ¿Y difícil qué sería? No, predicativo. Es un adjetivo que complementa aquí el complemento directo. Habla de... ¿Qué es difícil la recogida de la fresa? Entonces sería un sintagma adjetival, complemento predicativo. El ejemplo que yo pongo siempre, encontramos contento a Paco.